Hemos venido a un reino invisible, un reino que comienza en nuestros corazones y que se va afirmando con los momentos de prueba. Mira, creerle a Dios cuando todo va bien, cuando tenemos algo de dinerito en el banco ¿eh? y estamos bien almorzados o cenados, pues, hijita, es algo más o menos fácil ¿eh? para la mujer cuando el marido pagó la renta, ya tiene descanso un mes ¿eh? hasta que viene la otra porque sabe que tiene techo y cobijas y para sus hijos, pero quiero que se den cuenta de que no hemos llegado al paraíso, sino que vamos a ser eh, probados y no solo vamos a ir escalando, sino que aquí las pruebas van a afirmar nuestra genética, se van a ir metiendo dura cada prueba que nosotros pasamos cuando nos sobreponemos se va formando una genética espiritual en nosotros. Una genética que nos hace parecidos a Cristo, porque eso fue lo que Él nos dijo, que nos íbamos a parecer a Él. Señor, cuando despierte a tu imagen, cuando estemos parecidos a Cristo, pero no es que vamos a estar parecidos en lo físico, sino que es por dentro. Una genética como el apóstol Pablo nos revela, una genética que es eh, cercana a la naturaleza divina. Dice que nosotros vamos a participar en la naturaleza divina. Entonces, mira, los martes solo vienen las ovejas. Solo vienen los que aman al pastor, dice, a los apóstoles. Pero también aman al apóstol. Fíjate, en la iglesia hay trigo. Cizaña. En la iglesia hay ovejas y lobos, pero no se manifiestan como son, porque somos humanos, ¿no? ni ovejas ni lobos, sino que en las actitudes Dios nos dejó el discernimiento para que lo viéramos, para que lo entendiéramos. Son enemigos que entran a la iglesia para hacernos estallar desde adentro para causar una implosión. Cuando nos atacan los enemigos externos, ¿sí? eh, el diablo que el Señor lo reprenda y otros adversarios, nos ponemos y en el nombre de Jesús no permitimos, ¿sí? pero cuando están adentro, nos pueden engañar eh, con palabras, con razonamientos erróneos, con comentarios, o sea, tiene una gama de herramientas y de armas que provocan el peor estado eh, al cual puede llegar la iglesia yo, yo le pongo yo le puse como la implosión verdad pero es la apostasía la apostasía eh, solo puede darse en los convertidos un impío no puede ser un apóstata porque el apóstata es el que encontró a cristo y luego le da la espalda. Y, y fíjate, fíjate este punto: va que para mí tiene mucho que ver, porque esto ocurre demasiado en la iglesia. Que Dios hace el milagro del nuevo nacimiento en nosotros. Eh, nacemos de nuevo, sentimos la presencia de Dios, pero ocurre alguna circunstancia en mi iglesia y eso nos hace tropezar. Aunque la Biblia dice que siete veces cae el justo, y, y de todas ellas ha de levantarse, pero todavía le llama justo al que se cayó o al que tropezó, dependiendo de la agilidad. ¿verdad? Pero si uno tropieza ya a cierta edad, ya de plano aterriza. Cuando las rodillas están fuertes, todavía se logra uno. Pero fíjate, fíjate, mira los eventos. Qué lindo, ahora que no me han comenzado a contar todavía, pero fíjate. Porque es necesario, fíjate, es necesario que entre vosotros haya bandos a fin de que se manifiesten entre vosotros los que son aprobados. Es necesario que haya bandos. Quiere decir entonces que las circunstancias de la iglesia, y, y fíjate este punto, las circunstancias de la iglesia y las decisiones pastorales y las decisiones del equipo de gente que trabaja, de ministros, ancianos, diáconos, los que trabajan con el pastor, van a ser criticados por sus decisiones. Se va a levantar gente que piensa que... Que lo puede hacer mejor O que lo quieren hacer mejor Hacen bandos en la iglesia Y empiezan a hacer Es una forma de evangelismo De traer gente Hacia lo que ellos piensan Convencer con sus argumentos eh, Para que la gente Piense como ellos Se forman los bandos Y entonces Se causa una, una división En la iglesia Una división que yo he escuchado a los malos como los que quedan en el lado malo del bando dicen que esa división no es división sino multiplicación. Porque era una iglesia y ahora hay dos. Yo le digo, no, no, no es así el Evangelio. No es de esa manera como la iglesia crece. Porque se explica en otro lado de, de la escritura que un ministro... Para hacer las cosas como debe ser, tiene que ser enviado. Debe ser enviado. Porque dice, dice la escritura que todo el que invoque el nombre de Cristo, todo aquel que lo invoque, va a ser ayudado. Pero dice, ¿pero cómo invocarán? Si no, no saben a quién invocar y no saben cómo se invoca. Le tiene que ir un ministro. Y usted dice, el ministro, pero. ¿Cómo irá el ministro si no es enviado? No es de que uno se aparezca así como dicen, eh, pues así ya juguetón uno, ¿verdad? como le dicen a uno, usted es el apóstol 13, porque solo come y se desaparece. Yo digo, no, yo, yo mejor soy el 14 o el 12, pero, pero fíjate el punto: quiere decir que las circunstancias llaman a ser bandos en la iglesia. Y entonces te, te quiero contar algo que tú lo debes de decir a los hermanos, porque a veces el pastor no tiene el alcance de hablarle a todos. Tú quedas un en tus martesitos en la noche en lugar de quedarte en chancletas y en en tu casa, decir, no yo quiero palabra. Mira, a la gente hay que decirle, hay que enseñarle que uno no viene a la iglesia a poner su visión. Uno no va a la iglesia a decir qué es lo que uno considera que debe hacer en la iglesia. Para eso hay pastor, uno es oveja, aunque sea ovejón, aunque tenga muchos años en la iglesia, al que puso Dios como pastor, pues ese es el que tiene la visión. Y si se equivoca la Biblia dice que uno ante su Señor cae, ante su Señor se levanta y, y el Señor es el que lo coscorronea a uno. Tené cuidado con los bandos. Porque no he visto a, a, a ninguno, o a, por lo menos tal vez me ha engañado, pero no he visto, no he visto a ninguno que haciendo bandos lo haga por malva, sino que él se pone como a Dalid. No, es que esto no es correcto, es que esto no. No, no, calmate. ¿Y vos quién sos? Porque cuando las iglesias comienzan, hermano, no hay nadie al lado del pastor y él tiene que poner de su bolsa. Oye, ya sabes, pues, no se anda quejando uno, ¿verdad? porque. A eso lo llamaron, pero hay una gran lucha cuando se inicia. Y ya cuando la iglesia está linda, bonita, así, ¿verdad? como esa bellezota que Dios les ha dado, entonces ya es lo que les gusta a otros. No vieron el principio. Solo ven el final y quieren heredar en ello. Entonces, fíjate, la iglesia es para que uno aprenda. La iglesia es para que, mira cómo me gustó lo que dijo el apóstol. Tuvo un rema, Dios le habló, le dijo cosas y ya las está cocinando. Pues el viernes vas a tener tu cenota en tipo fuego de chao, carnita, vianda, camarón. Ya, ya está preparando, entonces uno viene a aprender. Aprender y aprender porque el conocimiento, recordate que, bueno, tal vez lo he dicho, ¿va? pero el conocimiento activa la inteligencia. Eso dice Proverbios 9, ¿verdad? dice el conocimiento de Dios es inteligencia. Se te prende algo aquí. Y la inteligencia, hermano, cuando empieza a funcionar, te refina y da a luz una cosa que se llama discernimiento. Y el discernimiento es básico para que nosotros no nos desviemos de nuestro llamamiento, para que lleguemos a la meta. Cualquier cosa que se diga contra el pastor o contra algún miembro de la iglesia, contra un siervo, la Biblia dice que toda acusación debe ser con dos o tres testigos, escuchada por los ministros de la iglesia, lo que alguien vaya diciendo. Pero fíjate, este, este caso. La versión oso dice: Porque conviene que también hay entre vosotros herejías. Si ahí este tema es difícil para mí, Señor, ¿cómo que conviene? Si en la iglesia debe estar tu palabra. Pero conviene: conviene que haya pandos para que se manifiesten quienes son los aprobados. Conviene que también hay entre vosotros herejías para que se manifieste quienes no son los herejes. Mira la. Eh, palabra de Dios para todos dice, no hay duda de que habrán diferencias entre ustedes. Así es como se identifica a los que son aprobados. Mira, es indudable que tienen que haber diferencias porque tenemos formas de pensar, formas de entender. Conforme el conocimiento va entrando a nuestra mente y conforme... Eh, palabras espirituales van dando a nuestra mente pensamientos espirituales Nos vamos refinando para entender la doctrina de una manera más profunda Porque en la superficie pues eh, también hay agüita ¿verdad? Pero en la superficie a veces hay zancudos de aquellos patas largas que aterrizan ahí Hay eh, más microbios, ¿verdad? el que va a tomar agua tiene que hacer un poquito así para, que, para tomar de donde no hay eh, digamos, eh, animalejo, la iglesia se convierte en un lugar donde somos probados, hijitos, nuestra fidelidad. ¿A quién le debemos fidelidad? Pues a Cristo, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y también a nuestro pastor. Digamos en este caso, a tu apóstol. Porque mira, se levantan una sarta de cosas. Si lo compra, ¿por qué le compró? Si, si no lo compra, qué tacaño Si lo hace que Qué abusivo, si no lo hace que Le falta personalidad, o sea no, no le puede quedar bien uno a toda la gente Y recordate Que la mayoría De hermanos que vienen a la iglesia Son Como aquella leche Tarnation ¿Ah? Esa leche me gusta porque es carnation y después dice clavel. O sea que la carne los hace ser claveros. Los que más alegan, hermano, son los, los recién convertidos o los carnales. Y no los debemos desechar porque se supone que la iglesia es para que ellos crezcan, como alguna vez nosotros crecimos. Fíjate, yo me preguntaba cosas. Por ejemplo, cuando me senté a oír la palabra las primeras veces, dije yo... ¿Y por qué tanto culto? Hermano, Voy a re yo regreso el próximo domingo, hermano. Le dije a algún hermanito que estaba ahí y me dijo: No sea carnal, si el martes tenemos culto. Así. Ah, sí, martes, viernes y domingo. ¡Wow! ¿Y a qué horas miro mi fútbol? Me dijo: No, domingo en la mañana y en la tarde. O sea, ya los, los zapatos de fútbol, cuélguenlos. Vaya, vale, que no eran tenis, ¿no? que colgar los tenis, Y no, no. Sí, Imagínate, ¿en dónde? ¿Cómo viene uno? Y yo me pregunté y dije, ¿por qué tanto culto? ¿Lo mismo cantar, lo mismo orar, lo mismo predicar? No, pero después, cuando ya oí, dije, ya sé por qué va, porque Dios viene cada culto. Yo quiero, y quiero oír la palabra y quiero aprender. Entonces, date cuenta que la iglesia es atacada con esto, con bandos, con herejías, con diferencias. Somos atacados, con eso. Y entonces ya sabes qué es lo que hay que hacer. ¿va? Cuando mires a uno, a uno que sea de la banda, bueno, pero no del carro rojo, porque esos sí son peligrosos, vamos. Pero si ves a alguien que está haciendo eso, lo tenés que parar. Y si te toca estar en un bando, tú puedes escoger el bando que querrás, pero yo solo te quiero aconsejar: ten cuidado en el bando que te pones. Porque eso te puede desviar. Desviar del camino que ya Dios te puso para ser, para ser alguien de ti. Para hacerte un siervo. O sea, saber qué planes tiene Dios contigo. Para hacerte ese tipo de persona. Te puso donde estás. ¿Y qué es lo que quiere el adversario? De una manera que no discernas sacarte de esto. Y mira, vemos, no solo en Estados Unidos, en todo el mundo. Ovejas itinerantes. No tienen iglesia, ni quieren, porque no quieren estar bajo la sujeción de un pastor. Mira, por eso nos ponen pastor. Lo necesitamos. Es necesario y por eso se vitupera a los pastores. Porque si se hiere al pastor, las ovejas se dispersan. Ediré al pastor y las ovejas se dispersarán. Es un principio. Entonces, fíjate, ese es, el, es uno de los casos, pero te quiero mencionar otros. El que dice Judas, capítulo 1 y verso 4. Estos son los espías, los infiltrados. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente. Fíjate, yo, yo pensé que la policía de Estados Unidos había inventado los encubiertos. Mira, ya estaban aquí desde hace dos mil años. O sea que están disfrazados. Vienen bañados, rasurados con Biblia. La agarran con estilo, la abren, hacen como que la leen, la tienen subrayada. Son, yo leo aquí, encubiertos. Se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho tiempo antes estaban marcados para esta condenación impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje. Mirad lo que hacen estos encubiertos: vienen a la iglesia a casar, no a casarse con ese edad, porque eso está bien, hay que hacer una familia. Hey, pero si uno es soltero, hermano, si uno es soltero, si uno es casado, ya negativo, cambio y fuera, pues un cohete quemado el cual tenés que ver cómo agarras fuego con tu cueta. Ahora, yo digo este tipo de personas, son personas que vienen a enseñar en contra de la santidad, son permisivos en cuanto al pecado, se aprovechan de la debilidad que como ovejas tenemos, ¿verdad? Porque nuestra debilidad es formidable, es grandota. Claro, ahorita estamos fuertes está la presencia del Señor, la palabra y ahorita decimos no, eh, eh, somos como aquellos, eh, man, la mayoría de las veces da como aquellos que el domingo después de que se comen su steak dicen mañana comienzo la dieta y ese mañana tiene como 86 semanas que se le está proponiendo ya va para el año número dos. Nosotros nos proponemos ser lo mejor delante del Señor, pero somos débiles. Y entonces alguien viene a, a decirte, a darte permiso para pecar, dar permiso para no diezmar, dar permiso para lo que la Biblia dice que no hay permiso. Entonces se vuelve, estos infiltrados, se vuelven como una fuga. Los hermanos que están llegando, no pueden ver que venga una hermana bonita porque le caen. Vale, empiezan a no pueden ver un hermanito que venga así más o menos, así lo ven bien arreglado, dice este tiene billete, algo le quieren sacar. Yo yo los leo aquí y me pregunto cómo es posible que no no los podamos ver, porque dice que vienen marcados, marcados desde hace mucho tiempo. Eso quiere decir que no debe haber sido en, en, desde que nació, sino que estos Vienen malos desde cuando éramos espíritu. Estos tienen malos desde la preexistencia, porque vienen ya marcados. Algo hicieron, algo decidieron, que su trabajo ahora es sacarlos del redil a los que estamos aquí adentro. Fíjate la implosión que te lo dijeron impío. No lo crees, pero te lo dice alguien de la iglesia. Mira aquella frase que cuando yo lo oí la primera vez me dolió en el corazón. Aquella frase que me dijo, dijo, me dijo una persona, yo no era ministro todavía, me dijo una persona, es que usted ya sabe cuál es la situación del pastor. Yo le dije, no, ¿cuál? No, mejor no se lo digo, no sea que lo, lo, lo contamine. Me dejó picado, ¿ah? Y no viene algo chismosito ya así de fábrica, ¿ah? Y, y después lo vi predicando y dije, ¿Pero, pero ¿qué puede hacer este hombre? Me está engañando, ¿qué, qué, qué de qué? Pero entonces, fíjate, me tiró el dardo. Son como aquellos pigmeos, ¿va? Todos pigmeos, va. Todos desproporcionados, no han crecido correctamente, están marcados y tiran su veneno con cerbatana. Todo lo te dejan ahí herido, va. Porque esa es la, la estrategia de los animales, de los depredadores, pero así de los de los malos, por ejemplo, el, el dragón de Comodo se acerca a su presa y con una mordida que le dé, de, lo deja herido con la trompa toda sucia llena de microbios al, al pobre animal donde lo mordió se empieza a infectar y el dragón lo empieza a perseguir así tranquilo a ver dónde está dónde está su manada a las dos semanas ya no aguanta la fiebre o a la semana ya no aguanta la fiebre el animal Cae ahí y ya solo llega aquel y se lo come todavía vivo en medio de la fiebre. O sea, tiene sus, digamos, diabólicas herramientas para destruirte. Y fíjate, si no pueden contra vos porque estás definido, agarran a tu esposa. Si no pueden con tu esposa porque estás definido, le echan los, el ojo a tus hijos. Porque saben que en cualquiera de esos tres puntos te pueden sacar de la iglesia. Y te pueden convertir en una oveja itinerante, que ¿no? un día va aquí y otro día va para allá. ¿no? Yo oigo? los que vienen el martes es el que están aquí definidos. Y ustedes tienen que sacar la casta y ministrar esa confianza en la visión. Ministrar esa genética. Estar siempre dispuesto que se denote a uno la fidelidad para su pastor. Mira, yo me imagino. Lo malo es que uno se decide tarde lo que quiere hacer. Ah, como me pasó a mí, aquí hace dos años, dije yo, bueno, me voy a empezar a levantar a las 5 de la mañana, voy a ir a correr, voy a hacer mis ejercicios. Yo creo que si me esmero y me mira el, el director técnico del Barcelona, todavía me puede contratar. Gracias a Dios que uno tiene esposa que le dice, bueno, no, tal vez va a llevar el agua, te pueden contratar de aguater o de porra. Mira, pero uno tiene en su juventud. Fíjate que por ejemplo aparece aparece David. Él fue el valiente, fue valiente de pero después se le juntó, se le juntaron unos guerreros tremendos. Que ellos sentían la, la satisfacción y fíjate su grandeza fue que se pegaron al pastor al pastor david se pegaron a él le fueron fieles y empezaron a alcanzar renombre en israel fueron famosos héroes y sabes que dios los usaba fíjate este adino asnita lo no, mejor Adino, es Nita. ¿no? Porque Asnita suena como que es una niña, no, una hembra pequeña de Asnova. ¿no? Asnita, es Nita. Este Adino, una vez en batalla, mató 800 en una batalla. ¿Cómo hace eso? Bueno, mira, Dios lo ayudaba. Dios es poderoso. Se levantó a David y le levantó su, su gente que le seguía sus pieles. Y Dios le daba la Mirá, y la valentía, porque, bueno, eso solo lo podemos hacer los latin people, ¿va? que cuando tenemos un problema no preguntamos cuántos son, sino dónde están. Pero ya si uno se enfrenta en una batalla solo contra tres, ya uno la ve perdida. Imagínate, ves, contra 800. Y dice que él vio que en la tierra donde él estaba estaba sembrada y que... Todos los otros hebreos habían corrido. Fíjate, es que son decisiones que uno toma en la vida. Todos corrieron y él dijo: No, Señor, por favor, dame fuerza. Saber qué oración no te echó? Agarró fuerza y se enfrentó. Y, Yo digo que solo con Dios puede matar un 800. Y, tiraba una patada, le daba en el ojo a uno. Cuando hacía así con la uña, le pegó a quien la 100. Y lo... O sea, ¿cómo los mataría los? Y no solo él. Surge una... Una playa de, de hombres que querían ser fieles a David. Pero lo que nos pasa a nosotros es que todos queremos ser. Y eso no es así. Hay hombres encubiertos. se meten a la iglesia para hablarte a mal de, de los líderes, de lo que se hace. Para que no seas fiel. ¿Y qué se está haciendo con el dinero? Mira qué navesota la que tiene el apóstol. Mira qué tacuchín. Mira hasta les brilla los tacuches al apóstol. Después de tanta lavada. Hijito, por favor. Tenemos que levantarnos. Y aprender a discernir. Porque son tiempos finales. Son principios de apostasía. Si no le podemos ser fiel a un hombre. No le podemos ser fiel a un pastor. Yo digo que tampoco le vamos a ser fiel a nuestra mujer. Va, que te que ahí. ¿Cómo podemos ser fiel en nuestro trabajo? Y no ser fiel al hombre que nos predica. Al hombre en el cual le ponemos nuestra alma en sus manos para que nos predique. Tenemos que aprender a discernir esto. Dios puso a un David, agarró un pastor y lo puso al frente. Y luego te trajo a ti. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿O vas a salir huyendo en las batallas? ¿O te vas a parar al lado de él y lo vas a ver? Mira, así como en aquellas películas de guerra, va. Que después de la gran matazón, todos así sudados, empolvados y todo, eh, con un ojo pache y llenos de balazos así. Te saludan así, Señor, un privilegio haber servido con usted. Es que, hermano, conocer a un hombre que puede ser fiel, que puede ser amigo y que ame a Cristo, pues sos, sos un tesoro, si sos eso. Y aquellos que son como tú, les va a dar gusto, se van a sentir privilegiados de haber caminado, luchado. En estos momentos de batalla que vamos rumbo a la gloria, tenés enemigos que te decía que dudo que hayan venido los martes. Bueno, si veo a alguien que se levante, te digo quién es para que le eches el ojo. Y Cerní, tenés un pastor, tenés un papá espiritual al que es accesible y le puedes, saber, y le puedes decir, Pastor. Dicen eso de usted. ¿Es cierto? O si no, a, a un anciano, a la gente. Va. Y mira, de todos modos, no cree uno. Le dicen algo bueno de su pastor y no, no puede ser. No, viera aquel tremendo, mire, profetiza, danza. Eh, canta, toca batería, toca guitarra, tiene enamorada a su esposa, sus hijos se le sujetan. Como, es? no, nah, ese es David, o sea, es como David, predica como Juan, canta como David, no, nah, no, nah, ese... y si le dicen algo malo, ahí sí va, ahí sí rápido, no, no. ¿Y qué, cuál es la corbeta que tiene el apóstol? Calvin Klein, ja, ahí es el Calvin Ahí está en clave el claving que tiene que cómo está usando eso, no, hombre, dice siempre se habla mal del que está a la cabeza. Por eso muchos no se atreven, no, no quieren esa presión de que estén diciendo esto y es el otro. Mira, por eso nos lo dice la Biblia. No les creas, sé fiel en los momentos de los balazos, de los lanzazos, lo que tiren, sé fiel. Y hijita, tú cuando mires a tu marido, decide, You can, baby. Porque imagínate también para una mujer, qué privilegio ver a su marido entre los fieles. Papazote, dice, por eso lo elegí el muy bandido. Lo trancasean, lo critican, lo, lo, lo quieren manipular. Y el flaco se para como los grandes ahí con el paso. Te cae bien uno a la esposa le da uno peso, pero no este, ¿va? sino que peso así de, 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 de. Es que el peso causa cosas tremendas. ¿va? Yo, por ejemplo, como descubrí que el champú es el que lo engorda uno, ya no me estoy echando, tengo un poquito, para, no he leído lo que dice ahí, dice, da cuerpo, dice en la... Da cuerpo y volumen. Dije, yo no reprendo al Dios, yo quitándome los tacos y aquí es donde me entran. El... Fíjate, va sin discernimiento. ¿eh? Pero el Espíritu dice claramente, mira esta revelación a Pablo. Claramente, dice, no, no hubo, será. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, algunos... Fíjate, no todos. Algunos apostatarán de la fe. ¿Cómo? Prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y yo digo, ¿por qué esas ovejas estaban oyendo a los que tienen espíritus engañadores y doctrinas de demonios? Debían haber estado oyendo a su pastor. ¿No cree? M mire esto: el Espíritu dice, el Espíritu Santo. Claramente, que en los últimos tiempos, los nuestros, algunos van a ser apóstatas porque se pusieron a oír a los equivocados y gente que, usada por espíritus porque dice, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, o sea que te dicen una mentira, se ríe, ni pena les da, ni pena. Perdón, ya de verdad. Primero Dios que sea por lo del shampoo. Entonces, fíjate, mira cómo van eh, haciéndose amplios los problemas. Esto es otro tipo de ataque. Esa es otra gente que va a querer que tropeces, que te va a proponer que te cambies de iglesia. Eh, vamos a ver quiénes son esos mentirosos, hipócritas. Pero no se los digas porque si no parece insulto, va. Hipócrita, mentiroso y con la conciencia cauterizada. Parece insulto. Pero son gente. Perdona, son hombres. Están influenciados por espíritu. Mira, están estorbados. Su fe está dañada. Si sí tienen, si no es que ya la perdieron. Porque no dice que estos sean los apóstatas sino que estos van a ser apostatar. Mira que yo me he encontrado, y, y sé que tú tengas de haber visto para, para aprender a discernir, me he encontrado una gente que hasta parece más cristiano que uno. Mira, hay, hay, hay gente que cuando cuenta, digamos, lo que Dios ha hecho, hasta uno dice, este plano que yo no tengo ministerio, ese debería ser apóstol y no yo. Su clase, su creatividad, su pegue. Agarran una Biblia, así como eh, aquellos vaqueros del oeste agarraban la pistola, va bien bonito, hasta el dedito así les queda bien. Mira. Y entonces uno, al ver la imagen de ese hombre, al ver cómo está representado y que está bien y que habla las palabras bien puestas, cae. Por eso, mira lo que dice que son son espíritus engañadores, doctrinas de demonios. Ay, yo me enojo y digo, Señor, ¿y por qué esos estaban? Deberían estar oyendo la doctrina del pastor. Los remas del pastor. Y uno, agarrando los remas del pastor y ampliándolos, leyendo, estudiando, queriendo saber más. La iglesia, hijitos, no es el paraíso aún. Porque en el paraíso la única que estaba era la culebra. Víbora, serpiente. Era la, la que entró. Fíjate, hasta ahí entró y conquistó. ¿Cuál es el arma diabólica con que engañaron a Eva? Pues el engaño. ¿Cuál es el arma que utiliza el enemigo en el tiempo final? Y siempre ha sido así, el engaño. Si nosotros no ubicamos bien nuestra mente, mira por eso Dios, mira, date cuenta cómo se esmeró, dónde puso nuestro cerebro, bien guardadito en esta caja de Bien guardadito, adornada de pelo. O también sin pelo se mira bonita. ¿verdad? Un poco balada, pero se mira bonita. ¿verdad? Y mira, le, le puso pelo para adornar, le puso orejas para que no fuera así, una, como que fuéramos bombilla de, de las que alumbran, verdad. Sino que eh, le puso sus orejitas y enfrente nos puso lo más bonito que tenemos, ¿verdad? la cara. Algunos tienen la cara hasta por aquí porque, verdad. Eh, Otros la tienen chiquita porque se hacen así el pelito así para que no les mire. Uno hace sus trucos, porque eso es lo más bonito que uno tiene. Porque también no hay que, no hay que dejar cómo las señoras se cuidan su carita. De repente uno las encuentra con la cara verde. ¿Qué te pasó, mi amor? Crema de tortuga herida con hierbas. Y uno dice, wow, ¿y eso qué hace? Quita las patas de gallo, quita las arrugas. Aquello que sale aquí, la sonrisita, todo lo quita. Ay, que no te va a quitar toda la cara. ¿Por qué cuidó Dios tanto nuestra carita? Porque adentro de la cara, porque fíjate, recordate que si a uno le quitan el, la piel, es, un, es una calaca, es un, es un esqueleto, porque lo que está guardando es. Nuestra mente, nuestro cerebro. El cerebro es el músculo y la mente es la potencia intelectual que Dios nos dio para, entender, para discernir este que quiere. Que quiere al hablarme mal de la iglesia. Fíjate comentarios. En esta iglesia no hay amor. Mejor me voy. Y ¿Que, que, que, que lo ande besando el pastor o qué. Que lo saquen de la mano como novio. Eh? Hombre, venimos a oír la palabra. Conforme uno va conociendo más gente, se va haciendo amigo y entonces tenés otro tipo de cariñitos y de, y, y de amigos. Tened cuidado con esa gente, porque Dios nos ha llamado a un trabajo. Te desvían. El trabajo es evangelizar y crecer en el conocimiento. Y te desvían a ponerte a pelear. Sí, pero ¿por qué haces? ¿Por qué puso el éxito rojo si el verde es el que no hay forma de que bien a todo. Lo que tenemos que hacer es decir, Pastor, usted lo puso Dios, usted es el que tiene la palabra. Yo predico también chilero, ¿verdad? pero usted es el pastor. Díganos qué, qué hacemos, para dónde vamos, qué dice su GPS. Seamos humildes y seamos ayuda. Ministeriales, no queramos ser sustitutos ministeriales, porque fíjate, los sustitutos de David. ¿Quién fue? Absalón. ¿De dónde salen los sustitutos rebeldes? De entre los hijos, no te dejes. Desecha los pensamientos feos. Desecha los pensamientos de rebelión. Y seguí adelante, porque en una guerra no da tiempo a pensar si el enemigo tiene razón. Hay que echar punta. Porque algunos quieren revisar. ¿No será que el diablo todavía podría pues... De alguna manera ¿verdad? Eh, lo metemos al equipo porque luego pues, lo votaron. Él ¿vale? cayó ahí el de estar contratando a la gente. Y esos son contratadores. No dejes que te. Ya con los que se fueron a, del lado de, de, de la maldad, ya no se puede hacer nada. La batalla es con nosotros. Preocúpate por tu esposa. Mira, cuando una esposa. ¿Por qué? Algo hace Dios para equilibrar. La belleza de una mujer. ¿va? Porque si lo dejara solo con su belleza, nos ataranta demasiado. Algún error pequeñito le pone le deja al Señor que se vaya ahí. ¿va? Y a veces es que la señora empieza a murmurar. Ya dice Juancho, mm, nah. bien, bien me lo decía Jehová. No, 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 hijita. Va, pero fíjate, si te te va, va porque hay tiritos al arco que hace uno? Viene el esposo y uno de esposos le dice: No, oh, my love, no es así. Usted descanse. ¿Cómo? usted la agarras así? Descanse en los brazos de su amado. Esa boquita lo que necesita es combustible. O la calmás a las buenas o con un besote, ¿verdad? Pero que siente el bigote, ¿va? Y si no tenés, que siente que ya viene para afuera el bigote. Como quien dice que No, no, porque no vas a andar dando besos de abuelita. Cállese, mi amor, y le das un besito aquí. Para que le entre a la mente, no. Hermana, para eso tenés marido, para que cuando Él mire que vas por otro lado, te diga. A las yeguas del carro de Faraón te he comparado, amada mía, hermana mía. ¿Por qué? Porque no es indómita, anda, es tranquilita, anda. Y en carro de príncipe, de rey bueno, pero creo que ese no es, muy, no es muy querido, ese piropo que le dijo Salomón a su amada. Le dijo otros más bonitos, pero es como el que dice, que jalo la rienda, jalo la rienda, potranca, venga para acá. Bar. Y si la esposa, mire, porque también, hermano, también los, los hombres somos chismosos. Pero lo procuramos eh, eh, disfrazar, porque de verdad que un hombre chismoso se... Se ve afeminado. Un hombre miedoso, cobarde y murmurador se ve que se le cae la mano. Entonces, ¿qué tiene que hacer su esposa? Dar testimonio que eso no es cierto. Mi rey, usted se calla, se para al lado de su pastor y dice amén a lo que él dice. Y yo de lejos lo voy a estar viendo. Tenga cuidado. Porque recuérdese cómo beso yo. Esas son las mujeres que tienen que aprender a besar, así como aquellas quinceañeras que. Cuando besaban su bien. No yo sé. ¡Linda! Se miraba para la foto, para la, la tele, ¿verdad? Con su tenisito rosado y blanco, su calcetita de colegiala. Y cuando la besaba aquel, así. Pero ya cuando una mujer madura, cuando una mujer ya madura, eh, sabe hacer eso, solo que eh, cuando da el beso, y una vez le da la patada del escorpión, ¿vale? Pasa la patada. Primero se coquetea y después es arma defensiva u ofensiva. Ayuda a tu cónyuge porque esta es una batalla. Mirá, nos la advirtió Pablo. Uno pensando va que viene el nuevo orden mundial que va a aparecer el anticristo. Si esos son los enemigos de afuera, pero y los de aquí, esos son los que te pueden decir a ti y a mí, Señor. Haznos fieles a donde nos llamas. Haznos hombres y mujeres fieles. Pero estos ministros son cardíacos. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces. Mira, mira cómo son. Vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño. Estos son un tipo de ministros. Gente que crece en la iglesia y llega a tomar ciertos puestos en el comando y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos, no, de entre vosotros mismos algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos. Esta es una estrategia. No para recién convertidos, no para oyentes. Esta es una estrategia para discípulos, hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos. Hermanos, nos llevan ganas, nos llevan hambre. El adversario nos desea que completemos el camino que Dios nos ha puesto para que lleguemos a ser tremendos. Para que lleguemos a ser fieles a aquello a lo cual Dios nos llamó, no busques el liderazgo, no procures eh, manipular para tener el liderazgo. Si tú sos llamado a eso, solito te lo va a dar Dios, solo te lo va a poner. Porque fíjate que una de las cosas que tenemos que saber nosotros es que los privilegios no se piden. Privilegio, cuando uno pide privilegio, se da colocho. O digo, o sea, no, colocho está eso solo. Los chapines me entienden. Se manifiesta que lo que él quiere es autoridad y poder. Lo que quiere es mandar, lo que quiere que los otros lo vean. Y en un momento determinado va a desviar a las ovejas. Mira, mejor calladito, cambiando. Dándole duro, porque el que te paga por la, eh, tu trabajo, tu servicio en la iglesia es Dios. Entonces, solo que Él vea lo que tú haces y que Él sepa, y tú conservándote fiel, los fieles. Yo quiero decir así: somos. Yo creo que somos: quiero ser, somos el ejército de los fieles. Fíjate, cuando es un ejército y uno deserta. Lo fustan Es decir, eso no es jugando es Que, Ay perdón pastor me equivoqué Perdón es que fíjese que a mí me dijeron No, está bueno, sí está bien Se te perdona Pero la falta cometida es a nivel Militar, es a nivel Serio Que te puede ocasionar que te fusilen Y tener por seguro Algo que nunca más En esa iglesia vas a tener Ese puesto yo te lo voy a evitar, porque los puestos de honor son para los fieles. Bueno, yo, yo no sé si han hablado algo malo de tu apóstol. Primero Dios no. Es bien portado. Por eso es mi cuate, me, me cae bien. Así quiero ser yo, cuando sea grande como él, así quiero ser yo, de bien portado. Y entonces te lo propongo. El vos más adelante. Perseveras en un lugar, no sos nada. Como aquellos de que este año voy a echar a la marina, no, el otro año mejor me voy a la aviación, no, mejor el otro año a infantería. Cuando viene la guerra, no sos nada. Soldado raso, contesta el teléfono. Los lobos tienen una estrategia terrible para cazar. Los lobos. Cazan en manada, no tienen fuerza solos y se acobardan un poquito. Los lobos solo saben, sa solo saben sacar los colmillos de cerca. Pero cuando la presa es grande, y tú sos grande porque vales la sangre de Cristo, se ponen en manada para engañarte. No los permitas, persiguen. Los lobos, esos feroces, no atacan a cualquier oveja del rebaño. Buscan las heridas, las enfermas y, y las jovencitas, la, las que son, las que no pueden defenderse porque son muy pequeñas. Entonces, fíjate, en primer lugar, no te dejes herir, hermano. Te dicen una cosita, ya. Eh, ay, mire, pastor, yo sugiero que haga las cosas así. No. tiene hermano estoy herido me han herido tanto, tanto, tanto que ya no aguanto no te no seas aguado hijita tú también si a uno le dicen que no amén ¿Ah? amén porque y ni modo que todos van a actuar como tú decís que como tú querés que se haga uno se ofrece uno dice, eh, eh, hago eso, mal, lo hizo mal, mejor quítese, sientes, muy bien. Al que tiene autoridad va, pero si viene otro que no tiene autoridad y te dice, no. Mira, nosotros cuando venimos a Cristo algo nos pasa en nuestra alma y nos volvemos más sensibles. Fíjate, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando estaba en la escuela, los cuates con que estudiaba, yo, sé, yo me recuerdo que me querían. Pero a la que más querían era mi mamá porque le daban duro. Me decían cosas de mi mamá y yo también, perdón, ¿verdad? perdón hermanita, sí, así era la cosa ahí en mi escuela. Yo me defendía diciéndoles igual. O peor, yo procuraba que un tantito, o peor, darles el sopetomba. Y entonces fíjate que primero cuando, cuando empecé a crecer con esa gente, primero hasta casi que me hacían llorar. ¿verdad? Tu mamá es tal cosa, yo no. Mi mamá es buena. Mi mamá me dio Pacha y Pepe. Me acostaba aquí. O sea, yo quería defender a mi mamá y a aquellos. Cada cosa que yo decía, peor la agarraba. Aguantar eso me hizo fuerte. Después de que cuando llegaba con ellos, decía yo quitaba a mi mamá y ponía la de hule para que rebotara todo lo que ellos dijeran. Y yo me sentía fuerte, me decían cosas, me decían apodo, me decían patas largas, la rana René. Y yo me recuerdo que me había hecho fuertecita, no me importaba. Yo le miraba a otro así, uno, uno, su, a, alguna su, cosa fea de su cuerpo, también se la devolvía. Por ejemplo, uno me decía, me decía patas largas. No sé por qué, porque él era chaparro. Y entonces yo le vi que tenía aquí bien prominente dos cosas aquí. Y le, le puse de apodo, yo le decía también de apodo, Toromuco. O sea, como quien dice, tenías cachos, pero te los. Y también que parecía refri ese cuadro. O sea, uno se defiende. Y entonces, ¿por qué cuando venimos a la iglesia? Nos duele que nos digan coro. ¿Por qué? Venimos como jefe. Nosotros venimos como hijos recibidos para decir: Quiero que me enseñen, quiero que me traten. Quiero que, Señor, haz de mí un soldado, un, un hombre de bien. Va. Señor, cámbiame. Pero si todo te hiere, no, hermano, yo estoy herido porque Dios quería que el pastor me pusiera a, a ministrar las ofrendas y no pone a otros. Y ni y si acabas de venir y ya querés agarrar las ofrendas, que es sospechoso. Va! Aunque sea que me ponga a predicar, porque yo tengo facilidad de palabras, sí, pero tenés poco tiempo, Date y aprende, aprende la cultura de la iglesia, aprende cómo nos manejamos, cómo piensa Dios y cómo nosotros le imitamos. Los lobos van mordiendo, van mordiendo poco a poco a, la, a, a su presa. Fíjate, con la boca, van hablando cosas con la boca, te empieza a desangrar el animal hasta que ya no aguanta, se cae y se la comen los lobos cuando te hablen, cuando te quieran herir con la boca, no te dejes herir. No lo permitas. Y también mantener tu salud para no enfermarte. Uno se enferma cuando hace cosas eh, inapropiadas, va como cuando uno quiere salir sin camisa, sin suéter, sin nada, sin enseñar el pecho peludo, así la, a la nieve, va. ¿Quién te crees? Kevin Costner en la película Danza con Lobos. o qué? No, te vas a enfermar. Conservando la salud espiritual. No dejando que, que te hieran. Imagínate cómo va, por ejemplo, cómo uno puede perdonar a sus de Todas las cosas que. ¿verdad? Porque yo me imagino que tu suegra algún portazo te ha de verdad. Dado. Eh, pues, tal vez no, pero te tronó bien cerca el portazo Te dijo que no Te metió zancadilla Te quitó a la nena Bueno, a la hija a la que... Algo hizo Si sos muy sensible Jamás Jamás entrará a mi casa Estaba defendiendo a tu tutuy tu. Hay que entender uno No te dejes lastimar Porque si no te volvés cena de lobos Ahora fíjate, la apostasía es un movimiento que antes de la venida de Cristo se va a manifestar. Y mira, ya los vemos. Mira esos grandes que fueron los grandes de la música cristiana. Mira los grandes que se dijeron eh, apóstoles. Y, porque es que decirse es fácil, pero esta tarea termina cuando uno o lo ratan o se muere. Entonces, cuando uno tiene terminada su labor, hay que opinar. Mientras tanto, estamos a prueba. Estamos a prueba, hija. no creas que ya llegaste al cielo, espérate. Todavía falta. Es el último recorrido en la iglesia. Circunstancias de la iglesia que debes aprender a pasar con tu esposa, con tus hijos, cuidándolos a todos. Fíjate, Romanos 16, 17. Y os ruego, hermanos. Que vigiléis a los que causan disensiones, y aquí a los controló eh, Pablo, a los que causan divisiones, a los que causan problemas. ¿Quién los tiene que vigilar? El pastor, no, tú. Vigilad, vigiléis, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis y Fíjate, la, la disciplina es que os apartéis de ellos, que les hagáis el frío. Usted está haciendo algo malo, mi amigo no es, ni de mi esposa. Y y gente, cuando un esposo le dice a su mujer que eh, no me gustan esas amistades, uno debe de obedecer a hombre. De la sujeción, va. Y hermano, también perdonar cuando uno. Te lo digo porque yo no lo he hecho y me ha regañado la hermana Cuti y me ha tenido que decir la frase más malévola del matrimonio. Te lo dije. Todo lo que era tan linda, dice, te lo dije, te lo dije, Tanías de Pijete. Ya, ya me siento yo, sonríe un poco ante la burrada que cometí. Y que os apartéis de ellos, porque los tales son esclavos, pero no de Cristo. Nosotros somos esclavos por amor de Cristo, pero estos de sus propios apetitos y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan a los corazones ingenuos. Pues ingenuos, inocentes, no debemos ser mucho. Debemos entender que el que habla mal contra la iglesia, el que habla mal contra las autoridades, está elevándose en el grado de rebelión y lo has hecho, arrepentite y no lo hagas más. Porque esto no es solo de que a ver quién tiene razón, sino que incide en tu vida. Te hace tropezar, te desvía de la meta que tenemos a la venida del Señor. Por eso se llama apostasía, el divorcio de Cristo, el rechazo a Cristo, el separarse de lo que Cristo ha puesto como una meta ninguna iglesia es perfecta y fíjate que a mí me pasó algo similar al apóstol hace años que estábamos en una bodega pero no se miraba así tan linda Se miraba como bodega llegamos y entonces yo pensé dije le dije a los hermanos hay que arreglarla pero era solo una bodega grande, así gigantesca. Entonces, eh, lo que hicimos fue que pusimos eh, donde, es, donde es el culto, en el santuario, cuando se terminaba el culto, los servidores recogían la silla y poníamos mesas y sillas y se volvía el comedor. Y yo les decía, hermanos, yo comimos lo espiritual, ahora vienen los tacos, ¿va? vamos a comer todos juntos en comunión. Y los hermanos, todos se ponían. Y ya después en la tardecita, y es hora del culto, levántense a quitar las mesas y los días. Y entonces ay, con el tiempo eso nos empezó a cansar. Había que quitar las mesas y las cada día. Pero para mientras hicimos bien bonito, no, no, no tan bonito. Pero sí, los hermanos trabajaron y hicieron. Y a los como a los ocho meses de que habíamos hecho el trabajo, me ofrecieron otra, donde ya eran dos, una y dos, santuario. Y cocina, cafetería. Entonces yo acepté. Viendo el futuro, va, viendo que lo íbamos a hacer mejor ahí. Y unos hermanitos se me pusieron brincones. Te fueron. ¿Qué te he hecho yo? ¿Por qué te vas? Es que, mire, ahí trabajé mucho y todo lo que hicimos. Este pedazo de madera yo lo puse. Va. Y, ¿Y que. No, que solo un ratito y lo dejamos ahí. Pero entonces, ¿qué querías? Que estuviéramos todos chaparastrosos, que estuviéramos todos feos ahí, a, hasta que nos dijeran, hasta que vos me dijeras, ahora sí construyamos para que no me vaya. Aguantate. no quieres servir ahora, si no quieres poner tu pedacito de madera, está. Me encontré hace poco un hermano también que me dijo, perdóneme, que me fui. Sí, pero ya te fui. No soportaste el momento. El perdón, sí. Pero yo lo que te quiero decir es que no soportaste el momento de la prueba, que es lo que tenemos que aprender a hacer. Así como la prueba que la mujer le dice, ya no te quiero, chato, me voy. Y vos decís, no, negativo. Ah. Te quedas porque te quedas. Ah, pues que me voy. que ¿Y qué tiene que hacer uno recordarse cómo le enamoré? Con chocolates o con flores. Porque no lo que le dicen a uno eso se hace. No lo que le dicen a uno es la verdad. Uno debe entender el lenguaje de la mujer. Cuando a una mujer, cuando a la mujer de uno le dice, ya no te quiero, eso lo tenés que traducir a, 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 a que me estás cayendo mal. Lo que quiere decir es ya me estás cayendo mal. Pero le empujo otro poquito a ella para que vos digas, voy a perder hasta mis universos 2021. llamados fuimos llamados para adorarte no para andarnos revelando fuimos llamados para ser santos no para andar viendo qué hace el, el jefe el pastor el líder el apóstol fuimos llamados a la perfección es decir aprender a pasar los escollos de la vida y, y mira cuántos mira estos otros lo que utilizan o, o son así porque son esclavos de la panza yo tengo panza, pero reprendo. Mira, hay más, hay otros. Está este de segunda de Timoteo dice: evita las palabrerías vanas y profanas. Fíjate. Es decir, que uno se junta con los hermanos y puede hablar, vaya, dice que Messi, nada en el, pobre argentino. Sí, pero si ya te pones a hablar cosas profanas. Profanas quiere decir que están en contra de la santidad, en contra de las cosas de Dios. Porque los dados, ponete alerta si está eso, porque los dados a ellas, a esas palabras vacías y profanas, conducen más y más a la impiedad. Y su palabra se extenderá como cáncer, como gangrena, pudriendo, putrefactando, crece. Espiritualmente en el corazón de los cristianos, esas palabras profanas y así, entre los cuales están Himeneo y Fileto. Fíjate qué es lo que hacían Himeneo y Fileto: se habían desviado de la verdad. Pero aquí Pablo los toma por nombre, era gente conocida en Fileto. Que ese nunca se me olvida porque, pues, es pariente de Filete, va ese que nos comemos a cada rato por ahí. himeneo eh, Imeneo es un nombre que viene de una palabra griega eh, que habla de, de un dios, el dios del matrimonio, que se refería a ciertas características de la mujer virgen. Imeneo y, y Fileto. ¿Qué estaban haciendo ante la gente? Tenían nombres, se sabía quiénes eran ellos. ¿Y qué estaban haciendo? Diciendo que la resurrección ya había pasado. Que ya no iba a haber más resurrección, que Cristo ya había resucitado y eso era todo. Punto y ¿Qué estás esperando el rapto, la venida del Señor. No, él resucitó, subió al cielo, o sea que decían bien esa parte de la doctrina, pero decían no va a regresar el Señor. No vamos a resucitar nosotros. Ya lo que tenía que hacer Jesús lo hizo. Y entonces ahora, ¿qué hay que hacer? Pues hermanos, comamos y bebamos porque mañana moriremos. ¿Cómo? Palabras vacías, profanas. Y, y fíjate, ahora hay muchos. También hay gente así. Hay un montón de gente, pero no los quiero criticar, sino yo te alerto a ti. La doctrina que hemos aprendido es que el Señor viene antes de la tribulación. Lo hemos aprendido, nos lo han enseñado, nos han enseñado que hay siete turnos de resurrección, a nosotros nos toca el tercero y nos vamos, nos vamos porque nos vamos, porque Él dijo yo voy a regresar y conmigo traigo galardones. ¿Te ¿A quién nos lo prometió? Pero ahora viene alguien y dice no, la iglesia se queda en la tribulación. Y alguien dice, pero qué, no pásenlo por alto, quedarse a la tribulación o irse antes de la tribulación es lo mismo. No, no, no es lo mismo, porque la Biblia dice que el que cree, que el que cree que Jesús viene por nosotros antes, se purifica a sí mismo, así como Él es puro, se purifica el solito, busca ser puro. En cambio, si uno dice, nada, ah, pues si todos vamos a pasar la tribulación, es lo mismo. de Juana, que chana, démosle, sigamos allá como vamos. Se pierde aquello que Dios quiso poner en nuestro corazón y en nuestra alma. aquello de que hay 10 del Señor, me preparo, va. me abstengo de estas cosas por Él, por, por la gloria de su nombre, por perfeccionarme, por santificarme. Pero si todos vamos a conocer al Anticristo y nos va a meter presos. Y vamos, como sea O sea, Tiene incidencia Doctrinal y en el comportamiento Tiene también Incidencia en la adoración En todo lo que hacemos ¿Para qué aprender? Para qué? Si de todos modos Nos vamos, nos, nos portemos Como nos portemos, nos vamos Entonces se pierde entonces La meta, se pierde la promesa ¿Y quién es? Dos que salen de la iglesia. Por eso, hermano, Dios nos ha puesto pastores. Dios nos ha puesto ministros. Para que dirijan a las ovejas. Que nos dirijan. Y que nos digan con su discernimiento. Porque, pues, cuando uno es pastor, quiere decir que ya algunas primaveras pasaron por uno. No solo de vida, sino que ministerialmente ya conoce uno un poquito. Mire, fíjese que, ¿por qué estoy tentado para decir? Fíjese que al principio del ministerio del hermano había un hermanito, tenía, tenía unas unas Y que él también le atribuyó el nombre de apóstol. Pero es que... Tenía sus cosas bonitas y su. Por ejemplo, estaban todos oyéndolo. ¿verdad? Cuando él empezaba a sudar, se quitaba hacia el sudor, mira y le decía: ¡Reciba! Y uno de los primeros asientos, va para que. Quería agarrar uno la palabra, ¿a qué? Si lo que agarraba era una ráfaga de agua salada, ¿verdad? Eso, mirá, de verdad me recuerda la primera vez que fui a, a, al Acuario, al sí Acuario en San Diego. Salía la ballenota, en primera fila el pastor. ¿eh? Quiero verle los ojos esa ballena, quiero verla así. Es y cuando voy viendo aquel gran tetunte que salta, y cuando cae una ola así como tsunami Y yo me preguntan, ¿y por qué yo solo estaría aquí solito? ¿Por qué la gente se pone atrás? ¿Qué le tienen miedo a la ballena o qué? No, a la ballena, no a la bañada que me dio. Entonces yo dije: Este que dice que es apóstol se parece a esa ballena. ¿va? Está cerca, te echa agua. Se parece así como la electricidad se parece a la ¿Se da cuenta usted? A la inmigración. La electricidad es que la isla. Porque al mojado lo agarra. Ah, hay cosas que se parecen y uno debe de discernir. Agarrando mojados. Yo digo, los que se, se piensan esas cosas, todo el día estarán pensando, o de repente les vendrá. Bueno. yo lo que quiero hoy dejarte es que dentro de 10 años. Si el Señor no ha venido, aquí vamos a estar. Aquí deberíamos, tal vez peitando, peinando una que otra cana y luchando con una que otra arruga, pero aquí deberíamos de estar. Que te envíen a predicar. ¿A quién enviaré? Solo ponete saca al pasar para decir, envíame a mí. Yo iré. Pero si te pones de este otro lado vas a empezar, ¿y cuál, cuántos son los viáticos que me va a dar? Y el gasto de llanta, aceite, gasolina, te pones piro. El siervo sirve con lo que tiene. Fíjate, yo llego a la iglesia y les digo, hermanos, aquí todo esto todavía está sucio. Sí, apóstol, fíjese que no hemos barrido. ¿Y por qué? Es que no hay escoa. Anda a comprar. O comprarla y volar No es la casa de tu papá pues? No es la que le decís Padre dame Serví con devoción serví A la casa, al ministerio A tu pastor Porque estos Teniendo renombre Reprobaron, fueron hallados Reprobados, hicieron bando Y el bando que ellos tomaron Era el bando reprobado y reprobado quiere decir perdiste, tenés que volver a pasar la prueba. Gracias a Dios que todavía la pasas otra vez. Mira pues, aquel lujo de servidores, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír o de oídos, acumularán para sí maestros. Conforme a sus propios deseos. Y apartarán sus oídos de la verdad. Y se volverán a mitos. Mira, esa ya es una enfermedad del pueblo. Comezón de oídos quiere decir: quiero que me digan lo que quiero oír. ¿Qué quiero que me digan? Que en el Evangelio se puede fumar, se puede chupar y se puede mujeriar y que Dios perdone. Eso es lo que querés oír. Aquí no es esto. No te has convertido, estás todavía perdido en una religión, solo te cambiaste de cama. La, la gente que quiere hacer, que quiere oír, cómo va, hermano. Pero es que mire, yo, yo ya me quiero casar, sí, pero tenés dos o tres divorcios antes, ya no podés. Por eso, heré a tu mujer, mirála así con dulzura. A mirarle lo lindo y, y, y ya no lo voy a cerrar los ojos y si recuerda cuando reconociste a los 15 años tenés su foto cerca y mi hijita tú esmeralda ponete bella para que cuando te mire él suspire la que es buena idea sino que luciéndole la, tu belleza a otro a tu marido pero cuál es el pensamiento que te quiero decir en esto se enferma uno al querer oír lo que uno tiene que afrontar la verdad. ¿Cuál es tu verdad, Señor? ¿Qué es lo que quieres de mí? Porque por lo regular, cuando Dios pide, no nos gusta. Fíjate, por lo menos a mí, hace muchos años me dijo el Señor que dejara la tele. Ay, Dios, para que no me dijo como allí que la tirara. Tenemos que dejar lo que nos eso se llama disciplina. Claro que después volví a verla, pero pasé un ayuno de años que no la vi. Como dijo una hermana, solo la telenovela miraba. Fíjate, esos son maestros, maestros que le quieren quedar bien a las ovejas, que le quieren decir, usted está listo para partir. Usted o se le nota la luz me deja ciego cuando lo miro usted ilumina. Pero se levantarán o se levantaron falsos profetas entre el pueblo. Así como habrá también falsos maestros. Falsos profetas, falsos maestros. Los cuales encubiertamente, otros encubiertos, introducirán herejías destructores. Herejías y mirá dónde llegan. Negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Es decir, la apostasía llega a que dejan de creer en Cristo. El camino ese es de divorciarse del Señor. Ahora, mira, yo anhelaba. Busqué, Señor, ¿de qué hablo esta noche? Por favor, decime. ¿Qué le digo? manos, manos son aquellas ovejas que están en alimento. A su apostolón ahí cuando yo los miro espiritualmente los miro cachetos, los miro bien alimento. señor que porque hay cosas que no le luce al pastor decir, no le luce al pastor decir se me fiel, oh, pero tiene que venir alguien y yo, yo estudiando y leyendo la palabra. Entonces entre dentro de la iglesia los que se fueron, los que dijo los que dijo Juan, estos no eran de nosotros, estos salieron de nosotros, pero no son de nosotros, porque si fueran de nosotros tener cuidado de la gente, de la gente que llama por teléfono Llamar por teléfono para hablar mal de un inglés es una maldad para mí grandota. ¿Te quiere decir? Ándate. ¿Por qué vas a estar llamando a la otra gente? Eso ya quiere decir venganza y tú debes de discernirlo. Eso quiere decir venganza, que quiero destruir a la iglesia y que te quiere a ti como cómplice para hacer eso. No, negativo. No participes en lo malo, sino que nosotros al revés tenemos que ver... ¿A quién le hablamos del Señor? ¿A quién sacamos del error? ¿A, ¿A quién atraemos a la gloria de nuestro Dios? No a quién sacamos del Iglesia. Ten cuidado con los conspiradores, con los que quieren hacerte tu discípulo. Dios nos envió para ser discípulos de este ministerio. Tenemos a nuestro apóstolón, al apóstol Sergio tenemos a otros apóstoles que Dios los ha levantado y nos ayudan pero sobre todo en esa tupa cuídalo. bueno yo lo miro bien cuidado se mira saludable el hombre pero cuidalo en que los que separen a su diestra y a su siniestra sean los hombres dios y mujeres fieles que Dios le concedió Así como a David le concedió hombres fieles, dispuestos a luchar por establecer un reino. Nosotros dispuestos a luchar por establecer el reino de Dios a su venida. El pecado más abominable es la rebelión. Fíjate que David peca con Jezabel. No, con Jezabel no, sino que más o menos así se llamaba. ¿Cómo se llama? Betsabel. No, yo sigo con Betsabel. Y mandó a un lugar feo de la batalla a su esposo para que se muriera. Lo mataron. No fue él, pero él lo planeó. Y llega y le dice: Señor, perdóname. Y lo perdona. Y llega Saúl y le dice: Señor, perdóname. Y le dice el profeta: No, por cuanto te revelaste a la palabra que te dijo el Señor. El reino te has quitado. No encontró lugar para Yo primero dios es que eso no le pase a nadie, ¿verdad? Pero damos mi advertencia porque miro cómo se está poniendo la apostasía A los que son, a los que son apóstatas, claro, lo sigue un montón de gente. Y a los que se guardan en santidad, hablan mal de ellos y se le va un montón de renuncio, reprendo y rechazo. Las tres r's va la r contra el diablo, ¿va? renuncio, reprendo y rechazo, nosotros somos fieles a nosotros. Dijo una vez, pastor muy amado, dijo Dios me habló, que tres pastores iban a morir, leyéndole en la Biblia, dice la Biblia, eh, los, las almas de estos pastores me cansaron, y ellos también se cansaron de mí, ¿qué hizo Dios?, pero Dios, no nosotros. Y nosotros conociendo la palabra temblamos y le decimos, Señor, por favor, no. Guárdanos, sálvanos, dirígenos, dame tu palabra, dame entendimiento, tráeme la gente, haz, dis haz guerrero, haz milicia en la casa. La milicia quiere decir que está dispuesto a las inclemencias del clima. Que están dispuestos a sufrir las inclemencias de la batalla. Que el enemigo va a venir a hablar a sus oídos para decir que traicione. Que van a pasar aviones tirando volantes diciendo que su jefe está lo cual cosa. Que el soldado fiel debe sostenerse. No participaremos. Así propongámoslo. No participaremos en ese movimiento del cual el Espíritu Santo nos avisa con claridad que la apostasía crece conforme se acercan los tiempos finales. ¿Y a quién quiere la apostasía? No se preocupa del impío, no se preocupa del pecador, sino que nos ve a nosotros. A los fieles, procurando seducir a los fieles para que tropiecen. Así, la mujer extraña, dice el proverbio, que ha hecho tropezar a muchos, que ha hecho caer a cientos. Y estos que han caído no saben que el camino para la casa de la rebelión. Es camino de la muerte. Es camino a la muerte. Padre, esta casa que tú has bendecido, estas manos de tus siervos que tú les has dado fuerza para construir este santuario para tu gloria. Gracias Señor, porque vienes y nos visitas, vienes y nos consuelas, vienes y miras nuestras lágrimas. Y aún miras en lo profundo de nuestro corazón y concedes los deseos más secretos. Tú, Señor, que pones el amor conyugal, que le das la fuerza al hombre para adquirir su pan y la fuerza a la mujer sabia para construir su casa y para edificarte a ti, oh Jehová, una casa donde adoremos tu nombre, que un espíritu de fidelidad, de disciplina, de sabiduría, que un espíritu de excelencia, Señor, venga sobre nosotros y nos fortalezca. Levántanos, Señor, para que seamos de los fieles, de los soldados que combaten junto a su comandante las batallas de Jehová, de los ejércitos. Por cuanto tú lo has deseado, por cuanto has oído esta palabra y lo has deseado, yo en el nombre de Jesús te ministro un espíritu de fidelidad en toda tu vida. Donde estés, con quien estés. La fidelidad para que sepas decir no a lo que no. Para callar las bocas de los miserables. De los esclavos de su vientre. De los lobos. De los encubiertos. Señor, que teman tus adversarios cuando tus fieles se pongan de pie ante su pastor, que teman tus enemigos, Señor, cuando vean a tu iglesia como una hija de guerrero, con su escudo rojo por la sangre y amarillo ungido con el aceite. Que miren en nuestra mano la espada pegada con la sangre y nuestra actitud de guerra. Velando, con cuidado, exhortando, enseñando, cuidando la grey, cuidando la obra de la cual Dios nos ha hecho participantes. Señor, por la autoridad apostólica que me has dado, te ruego que traigas esta unción sobre esta casa, que venga junto a la multiplicación. Dejando atrás, Señor, a los que han dado la espalda en la batalla. Ponemos nuestra vista hacia adelante. La milicia que ha de venir. Los nuevos soldados que han de ponerse en las sillas que aún están vacías. Los que han de aprender a usar la espada. En la voz del apóstol. Los que han de aprender a usar como David la onda, el arco. Los que han de hacerse expertos en la doctrina para conducir, Señor, a tu amada. Para conducir y embellecer a tu amada con la excelencia, con el esplendor de tu doctrina. Yo los bendigo, Señor. Multiplica que cada uno... Tome discípulos y se multipliquen los fieles sobre la tierra. Que se multipliquen los fieles en el santuario. Que llenen tu casa y que bajo tu unción levantemos nuestras manos para adorarte. En el nombre de Jesús. Levanta tu manita y recibe. Dile Señor, recibo de esa abundancia. Y si ha venido algún pensamiento a tu mente, no te sientas acusado, porque los pensamientos de rebelión no son nuestros, son diabólicos. Contra los pensamientos malos, levántate y di: No recibo, ese no soy yo. Reprendo, desautorizo, rechazo. Y vengan a mí pensamientos fieles, pensamientos profundos, pensamientos que entiendan tu palabra, Señor. Así lo creo, Señor, y así lo recibo. Y que esa unción se derrame por la cabeza apostólica, por todas las vestiduras y la iglesia, las iglesias hijas y todos aquellos que tienen en su corazón el deseo de ser fieles a dios al ministerio a su pastor a su trabajo a sus hijos a su esposa fieles para la gloria de aquel que lo llamó reside en el nombre de jesús y tú también, hijita, como heroína, como campeona, como guerrera, fiel, fiel en tu caso a la esposa de tu apóstol, al ministerio, a tu marido, con una mano secándonos las lágrimas, con una mano secándonos el sudor y con la otra sosteniendo nuestra fidelidad. Y ahora, Señor, que nos despides y que nos llevas, llévanos en esa paz, en esa confianza, que tu Espíritu sella esta palabra, para que pase lo que pase, venga las pruebas y la tormenta que te cantábamos. Nos conservemos Señor Porque tú eres nuestro Dios Jehová de los ejércitos Es tu nombre Tú eres Nuestro Padre Y nuestro Dios Dale gracias al Señor Dale gracias al Padre Enséñame Tu senda